Hello, good evening, guys. Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome. Welcome back, guys. How are you? Today is Friday. Friday, and tomorrow is Saturday. And you will rest, okay? Hello, Carla. Hello, Marcos. Hello, Mabel. Hello, Hello, Sabrina. teacher. Good evening. Good evening. Hello, Kenny. Hello, Good evening, teacher. Maggie. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening, teacher and guys. Hello, Ismael and Yarixa. How are you guys? Fine? Hello, good evening. I'm fine. Great. Thank you. Perfect. I'm doing great. Thank you. Happy because today is Friday and we almost rest, and sad because I will miss you on weekend. I always miss you guys on weekend. Pero Sabrina ya no nos habla, Sabrina. We miss you, Sabrina. Hello, teacher. Hello. Ya no nos habla Sabrina, ya no es, ya se aburrió de nosotros. No, aquí estoy. Jaime, ¿qué dijo Sabrina? No, I'm kidding. No, but Jaime is not here yet. Hello, Mr. Abelar Cortés. No, he's not here. Jorge, hello, how are you, Jorge? Good evening, teacher. Hello. Good evening. Bye, teacher. Good evening, Estefania. Hello, Luis. Hello, hello. Good evening, teacher. Marielos. Ismael, how are you? How are you guys? Tired? Are you tired? Yes? Yes, teacher. Wow, guys. And then weekends will be so fast. Wow. Then Saturday and Sunday. Aha, Mr. Ruiz. How are you? We were waiting for you. Hello, teacher. Good night. Good night. Mr. Abelar, what did you say, Sabrina? No, Sabrina didn't pay attention to me. No, no, Mr. Abelar, I'm kidding, okay? Teacher, sorry, but I'm babysitter now because my sister is working and No, I understand now. No, ya escuché que sí está de babysitter. It's fine, don't worry. I don't want to have children. Ay, no, don't say that. No, pero le entiendo, Sabrina. Le entiendo, I got you, okay? So, welcome, guys. Thank you for joining on time as always, okay? I do appreciate that. We will start the class. Let me go through the attendance list first. Hello, Carla. Welcome. Okay, guys, ayúdenme, please, a decir presente whenever you hear your name. Let me go with that. So today is Friday the 25th. Okay, Friday 25th. Guys, solamente antes de continuar, veo que ahora Friday the 25th,
Ya llevamos dos semanas, right? Dos semanas. Les acabo de decir hola, ¿qué tal? Bienvenidos, se acaban de presentar. So, ok, dos semanas. El día de ahora, antes de la medianoche, tenemos que completar el midterm exam, ¿ok? El examen, el midterm, guys, el día de ahora se completa antes de la medianoche. Por favor, me ayudan con eso. Y me ayudan que ahora queden las cinco tareas resueltas. Please. Si tienen preguntas, déjenme saber, pero please, 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 porque para mañana yo mando todas sus notas, ¿ok? Suspendió la audiencia de vista pública en contra del Miguel Ochoa Pérez, ex embajador de El Salvador en Honduras, y es acusado por el delito de peculado por presuntamente apropiarse de fondos públicos destinados. Ok, guys, so let me go through the attendance list. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana El Cid. Estela Mabel Orellana El Cid. Ileana Carolina Calderón Cisneros. No. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Good evening. Hello. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Presente, teacher. Thank you. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Julio César Ramírez Arévalo. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Kenny. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Sí, present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lice del Carmen Hernández Smith. Present. Thank you. Okay, so thank you very much, guys. Let me get a second. Let me share the screen. I can't say present because my inter broke out in this moment. I'm sorry. It's okay. Don't worry, Mabel. Thank you.
Just one moment, guys. I will share the screen. Just one moment. Guys, if somebody else is a listener, let me know. The moment Walter and Linda are listeners, so let me know if you're a listener as well. Hello, Christian. Welcome. Hello, Lucia. Hello. 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 Oh, Julio, we have another listener here, Julio. Julio. Okay, let's see. Okay, guys, I'm sharing the screen right now. Today we will have a vocabulary practice as all the Fridays, okay? And this is the class number 10. There are amazing 10 classes, guys. Wow, you will be in beginner 5 then, and then you will be intermediate. So guys, the first activity that we will do right now, it's about reading and writing activity, okay? We will continue making those exercises on the page 27. So do me a favor and go to the page 27, guys. Page 27, let me see, I believe I'm not sharing the screen, but let me share it right now. It's here, page 27, I said, right? Yes, page 27. All right, so guys, we have some different steps to follow when making an online purchase. You know already the steps of making an online purchase. But we will go ahead and order those steps. Vamos a ordenar estos steps para nosotros poder hacer una compra en línea. Okay, online purchase. Let's repeat after me the word purchase. Guys, purchase. Okay, Luis was asking me yesterday about the difference between purchase and buy. Estamos viendo la diferencia entre purchase and buy. Yo le dije es igual, es el mismo verbo. Lo único que les quiero mencionar es que purchase, guys, también se ocupa como nombre, okay? Se puede ocupar como nombre. Quiere decir de que puedo decir realizar la compra, ¿ok? La compra también se puede ocupar como nombre, puedo decir purchase, ¿ok? Mientras que buy solamente es para comprar, solamente para ver, ¿right? Por eso es que acá dice an online purchase. Okay, so we will do this right now, guys. Voy a dividir la clase en dos, ¿right? Ahorita. Y entre todo el grupo vamos a trabajar en esta página, en la página 27, sorry. So primeramente vamos a ordenar este online purchase como los steps para hacer el online purchase. Y luego, guys, vamos a trabajar con los dos equipos. Okay. Sorry que los estoy muteando a todos, pero se escucha un poquito de ruido. Igual manera, guys, les pido que si ustedes escuchan un poco de ruido de mi parte, déjenme saber, ¿ok? Cuando pase eso. Please, teacher, there are a lot of noise. No, there are malo. Luis, you're so mean. Where is it? I'm looking to you. Lo estoy buscando ahorita. Here you are. Ah, don't turn off the camera. Luis, don't turn off the camera. He's so mean. I asked him last time, do you want to go out with me? He said no.
No, me dijo así. Pero it's okay. Ah, no, I'm kidding. Okay, so guys, vamos a hacer dos grupos, okay? Esos dos grupos, usted, entre todos ustedes, ustedes van a ir llenando este cuadrito, okay? En ese cuadrito va a poner el nombre de la persona. Por ejemplo, en el grupo está Lucía, Jaime, Jorge y Luis. Acá va a poner el nombre y luego usted le va a preguntar a cada uno de ellos. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Dice, ask for a refund and reason when they cannot ask for it. Ok, so miren, vamos a hacer la siguiente actividad. Como van a estar en grupos, ok, cada persona se va a presentar a sí misma. No es que se va a presentar my name is, no. Cada persona va a decir, ok, guys, I believe a valid reason for a refund is, yo creo que una razón válida para brindar un refund es esta. Y dice la razón. Y luego dice, yo creo que la alguna razón inválida para hacer un refund es esta. Entonces, cada uno del equipo va a ir diciendo esto. Usted va a ir escuchándolos a cada uno y va a elegir a cuatro personas. Y esas cuatro personas va a poner el nombre, va a poner acceptable reason and unacceptable reason. ¿Qué quiero decir cuando digo acceptable reason? Quiero decir una razón válida. Y unacceptable reason, razón inválida. ¿Ok? So, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pay attention to your classmate. Poner atención a sus compañeros y elegir a cuatro personas. Esas cuatro personas usted va a llenar el cuadro. ¿Ok? Is that understandable, guys? Si no, guys, déjenme ver si salen a hacer, sorry, si puedo hacer como grupos mejor de cuatro. Let me see. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a hacer grupos de cuatro para que sea más fácil, ¿ok? Grupos de cuatro. So let me do it right now. Les voy a pasar las fotos de esto, pero quiero preguntarles, guys, si is understandable. Cada uno va a decir la razón, una razón aceptable por dar un refund y una razón no aceptable in English, ¿ok? So you pay attention, los demás ponen atención y escriben el nombre. Escriben la razón que dijo esa persona aceptable y la razón que no es aceptable que dijo esa persona. Y obviamente completamos lo de arriba. Is that understandable? Yes, guys, are you following me? ¿Me están siguiendo? Yes. No, teacher. Yes. No. Guys, come on. ¿Por qué me dejan? The exercise one. And the exercise two. No. And we can start speaking. We can, excuse me, sorry. We can share the screen. Es que eso, no, fíjese que no, inténtelo. Porque la última vez que puse, que quisimos eso, no funcionó porque no me dejan hacer los cojos a todos. Voy a preguntar con la administración si pueden cambiarme esa opción porque ellos son las que creo que lo restringen. So voy a preguntar, guys, ¿ok? Para que next time sea diferente, a ver qué dicen ellos. Porque okay, yo ya intenté y de mi parte I couldn't do it. So let me see if they can do something, okay? Teacher. Yes, Lizette. Tenía dudas sobre la plataforma. Ah, dígame. Fíjense dígame mientras que hago los breakout rooms. Ok, en el midterm, en la parte 4, en la pregunta 2, hay que ordenar las oraciones. Mándeme una fotito para ver, Lizeth. Ok. Please.
me mande una fotito, yo lo voy a revisar y le contesto ahí mismo, ¿le parece? Pero mándeme la foto, let me see. Guys, lo voy a asignar ahorita, ¿ok? Click on join. Oh my God, now I remember we have 3 listeners. So, let me get a second. Deme un segundito. Voy a quitar algo acá. Ok, one moment. Voy a modificar algo, guys. Guys, denle click on join, please. Van a ver unos que van a tener 5 personas, ¿ok? Denle click on join, guys. Mabel, usted está como listener ahora. Mabel. Kenny, Lisette, click on join, please. Estela, Mabel, Marcos, Amilcar, click on join. Kenny, Lisette. Kenny, Lisette, click on join, please. Kenny. Kenny, Kenny, are you there? Okay, 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 okay. No aceptable. Okay, in this case, Ismael is the first. Go, Ismael. La dos es que vamos a poner los nombres de los integrantes. Keep it in English, please. Thank you, guys. Ahí sí, ¿no? Sabrina in English, oh my God. The second is first, and the first is after the second. Here speaking Spanish. We are in the struggle. Okay. Se hacen compras en línea. Hello, okay. Hello guys, questions? The exercise number one. Ahorita lo comparte, sorry Nelson, ¿sí? A Jaime. Okay. We need to match the step. Ordenar los pasos. Ah, okay. Ajá, pero también vamos a hacer el match. Es como que, ok, credit cards. Are to pay for payment. Ajá, credit cards of payment, exactly. Lo va a hacer el match y luego order. Ok. For example, first step is login. Exactly.
Next step is go to the online web page. Log in to your account. Go to your online web page. Exactly. Okay. Oh, first we need to match. Yes. And then order them. Order. Okay. Exactly. Okay. And the next, then the exercise number two, ask different problems that is written. Oh, en este caso, Jaime, creo que lo haríamos diferente. Los cuatro van a give me a second. Solamente déjeme ver, Linda, Miley, Marta, está afuera. Sorry, guys, es que estoy moviendo a una persona que está afuera ahorita de un grupo. So, en el ejercicio de eso, los cuatro van a hablar, ¿sí? Cada uno va a decir las razones aceptables para hacer un refund y una razón que no es aceptable para hacer el refund. Entonces usted, por ejemplo, Nelson lo dice, usted pone el nombre Nelson y pone la razón aceptable que dijo él y la razón que no es aceptable que él dijo. And so on. Por ejemplo, puedo decir, compré un televisor. Puedo hacer un refund si el televisor lo compré hace un mes y hoy ya no me enciende, por poner un ejemplo. Ajá, exactly. And if you say an acceptable reason for making a refund is if you break the phone, right? If you break the phone, that is not acceptable. Ajá. Así cada uno diría uno. Ajá, exacto. Una razón aceptable y una razón que no es aceptable. Okay. Any other questions so far? Okay. You let me know, okay, guys? I will be here. Okay, thanks, teacher. Teacher. ¿Ya fue? No, dígame, Nelson. Cuando yo digo, tengo una duda, cuando yo digo compré, ¿es a buy o es otra palabra? Si es en pasado, es bought. I bought. Bought. Thank you. I bought. Ajá. Bought. Bought. Thank you. Okay, in the first exercise, in the match, o sea, no sé si lo tienen ahí a la mano, Mr. Nelson, Mr. Jorge, Jonathan. Yes, lo envió también al WhatsApp. Ah, okay. Quiero ver, si lo tengo, me verá. En el grupo de WhatsApp, lo mandé. Okay. Ah, okay. Sí, porque no se puede compartir la pantalla. Vale, dice, el primer paso sería login to your account. Ethan es artículo, ¿va? Now is Estela. Okay. Estela, give me your example. Okay. The unacceptable. The acceptable reason. Acceptable is like to do a devolution. Mm-hmm.
Okay, because, is that the last example, your last example is because the price is different and online price. This is acceptable. Yes, yeah, it's acceptable. I can do a devolution for that. Okay, and unacceptable is because I don't have money in the moment to receive it. Vamos a anotar because the price is different. Is different to the original price. To the correct. To the original price. Okay. Because the price is different to the price. Check your name. Right. Suma. Address. Billing address. Right. Billing address. Okay. De ahí, confirm your information. Submit. Credit ¿Cómo card. Después de write billing address? Confirm your information, submit. And credit cards. With information. Like go to the online web page. Online web page. Account. Ya tenemos los ocho, ¿verdad? We have the okay. Yes. Because I already see the teacher. Okay. We do the exercise two. Ask different partners valid to reason why customer can ask for funds and reasons when they cannot ask for this. Razones por las cuales podríamos dar un bolso. And it is uno de cada uno. ¿Verdad? Yes. Next we are write the information. Right. Information. Write information. And five, say, check the price. Check. No, say, check the information and write building address. Check more. Revisar lo que uno va a comprar y después escribir la dirección donde va a llegar la compra. Ajá. Entonces el report sería check the information, no sería right. Check information and number five sería right. Building address. Right, Billy, others. Yes. Ese sería el número 5. Number 6. Yo se he ido a dejar energy. Ok. I don't have. I don't have energy. Teacher, how do you say
energía eléctrica, o sea, servicio de energía eléctrica es service electricity service. Hi. How do you, ¿cómo puedo decir? How can I say servicio eléctrico? Electricity service is correct. Yeah, that's right. There you go. Mm-hmm. Because I don't have electricity service. Electricity service. Mm-hmm. Okay. Ahora, Estefanía. O yo, cualquiera de los dos. Guys, are you in the second part right now or first part? What is the second part? The first part. The. The first part, guys, is the online courses. And the second one is the vocabulary. I am make. The first, the second exercise. Ah, yes. Okay. Once you finish the second part, go to the first part, okay? Okay. Thank you. Hi, Stephanie. Good enough. Oi. Sí, perdón. Mm-hmm. Aquí es donde tengo problemas. El precio es lo que no. Ajá. Por eso decía yo que aquí es donde hemos trabajado. Check the price. Bueno, no es cierto. Check the price. Question time, ¿cómo vamos? Yeah. En el match nos hemos trabajado. My God, really? Yes. Log into your account, right? Yes, we have three steps. And the first is go to the web page. Mm-hmm. And number two, login to your account. Mm-hmm. And number three, select the items to the purchase. Mm-hmm. And I can't remember. check the information, write the address. But we have other steps. Right, let me see. Right, billing address. Check the price. Uh-huh. Check the price. Credit cards of payment. No, credit cards of payment, no. Credit cards. Of payments? Credit cards information. Credit cards information. Credit cards information. Uh-huh. Confirm your information of payment. Confirm the method of payment? No, confirm your information of payment. From your information of payments. Mm-hmm. What is missing? Step number four. Oh, sorry. Yes, you got confirmed the method of payment, right? No había visto esto. Yes. Sorry. But confirm your information. The next step, uh-huh. after select the item to purchase, we need to check the price or no, or check the price before select the item. But yo creo, well, in the indication, it doesn't say to orders. Yo creo que yo cometí el error porque no dice order, solamente es el match. Hagan solo el match, sin ordenar. Ah, okay. Para que no se sepa. Different step to follow. Creo que sería confirm your information billing address. Confirm your information billing address.
Pero right. Que es que ahorita no lo estoy haciendo realmente, solamente lo estoy viendo. Let me see. I believe we need to order two because the instruction is match the different step. Huh? To follow when making an online order. Yes. Teacher. Yes, Nelson. Yo ahorita estoy más perdido que una cabra, porque no me da un ejemplo ahí de lo que estamos haciendo. Yo, Mr. Jaime está trabajando ahí en Nice y yo ahorita me he quedado solo escribiendo, me quedé. Uy, ahí estoy tratando de vamos a hacer acá, vamos a hacer el match, o sea, coordinarlos todos. Ponga los que ya tiene, Jaime, usted que lo tiene ahí. Okay, go to the online webpage. Uh-huh. Login to your account. Login to your account. And select the item first. Mm-hmm. Confirm your information. Confirm the method of payment. I believe they check the price before to confirm the method of payment. Yes, that's right. Okay. I will confirm your information. Si quiere, hagamos las que tenemos. Póngale confirm the method of payment. Así. Confirm the method of payment. Credit card information. Ahorita veo. Credit cards information. Falta confirm your information of billing. Confirm your information billing address. ¿Cuál sobra? Right. Right submit. Right. Confirm your right. Let me get a second. Ajá. El right submit es el que tengo dudas, pero give me a second. Pero lo demás sí. I believe the match is right building address. And confirm your submit now. No. Because submit is the. It's the a last. Verb. It's a verb. Give me a second. Ahorita le digo. Uy, no es esto. Right. So that was credit card information. What page number is it? What page number? 27. 27, right? Yes. Que no veo la página. Credit cards information. Confirm your information and submit. Ah, aquí está. Confirm your information and submit es uno. Creo que va junto. Ah, ok, let me see. Right. Eight. No, ajá, tenemos 8, right? Login to your account, confirm. Yo le voy a ir diciendo, Jaime. Login to your account, confirm the method of payment, check the price, write the billing address, ese que usted dijo. Go to the online page, ¿sí? Select the items to purchase, confirm your credit card's information. ¿Cuál falta entonces? Confirm your information. Confirm your information. And submit. I'm confused porque acá tengo 8 y son 8 ahí. Eight.
8 and 8, ¿verdad? Y las respuestas son 8 las que tengo acá. ¿Sí? Espérame, lo voy a hacer yo porque I don't know what is going on here. Vale, lo voy a hacer yo. Log in to your account. Ay, Dios mío. Log in to your account, okay? Confirm the method of payment. Check the price. Write the bill and address. Go to the online web page. Select the items to purchase. Confirm your information. No, espérame. Credit cards information. Confirm your information. Ah, es que hace falta en submit. En, la palabra en submit falta acá. Pero así es. Por eso es que it didn't make. Ajá, acá falta en, por eso it didn't make sense. Ah, ok. Oh my God. Espérame, lo voy a escribir bien. Dale. I write an order here. Uh-huh. Guys, okay. Ya vengo, voy a ir donde Christian, because Christian is asking for my help. Qué rato. So let me get it. Thanks. Ya vengo. Sorry, but I was busy with Jaime y Jaime no me dejaba venir. Ah, hoy le vamos a poner quejas. No le haga caso a Jaime, me estoy molestando, ¿sí? Dígame, guys. No, teacher, we have a question in the number exercise one. Number one. I know. I have to order the word both in this case, green and orange, or only green or only orange? No, match the words. For example, let's see. Le voy a hacer una porque aquí hay un error. Aquí falta la palabra end, ¿ok? Por eso es que no nos daba con Jaime. Uh-huh. Confirm your information and submit, ¿ok? Este sí le voy a hacer, los demás hagan. Uh-huh. So it's match the green one with the oranges one, ¿ok? Ah, ok. Mm-hmm. So sorry for this, pero miren, nos cargamos la cabeza con Jaime, pero acá falta el end, por eso es que no da, porque confirm your information, submit, it doesn't work like that. Pero si digo end, submit, then it works, okay? Okay. I'll be back, guys. Thank you, let me go to the other rooms. Let me, maybe okay. They have the same problem. Hello, boys. And one boy, guys, I just want to say something. There is a mistake on the number one. Hay un error en el number one. Solamente les voy a dar la respuesta de la que no a veces no daba. Confirm your information and submit. Aquí falta la palabra and, por eso es que no da. En cambio, si le pongo and submit, sí da. Las demás sí tienen que hacerlo así. Ah, bueno, igual lo contamos con ella. Nosotros lo pusimos. Very good. Okay. Yo dije, did you finish, guys? Para uh-huh. Did you finish, guys? Yes, we finished. Yes, teacher. Okay, great. Solamente vos déjeme ir al next group and we come back to the main one, okay? Thank you. Okay. I'll be back. Hello. Sorry that I was not here before. Lo siento si me tardé. Pero, guys, no sé si se fijaron en el ejercicio número uno. Les comparto. Hay un error que de verdad it doesn't make sense cuando lo hace. Acá falta la palabra and, ¿ok? And submit. Entonces, así no da mucho. Entonces, solamente este, guys, es confirm your information and submit, ¿ok? Y si lo hacen así, los demás ya dan. No sé si ya lo habían notado, ¿no? Sí, no lo habíamos hecho esa. Ah, ok. Solamente es de ser el match, ¿ok? Ok. Ok, guys. ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo para referirme? Se aburrió. They get bored, I got bored, or who got bored? ¿Quién se aburrió? El cliente. The customer got bored.
sorry, the customer got bored. Got bored. Uh-huh. Ahorita se lo escribo en el chat. Got de ir. Got de, got fue, de obtener. Got bored. Get got. Sí. Ok, entonces sería. There you go. The customer got. Ahí se got, lo puse en el chat. Got bored. Uh-huh. Entonces sería la razón. Y la inaceptable. Ah, la inaceptable. Okay, guys, just two more minutes. I'll be back. Ya regreso. Solamente déjeme ir. Solamente tenemos how many we have here. La mía sería. Hello, hello, guys. ¿Cómo vamos? Did you finish? Yes. Ah, okay. Ahorita nos vamos a regresar, okay? Solo no sé quién me hace. Oh, yes, ya había venido acá, right? Es que no sé quién me hace falta. ¿Qué grupo me hace falta? Siento que me falta uno. No idea, teacher. No idea either. Tampoco, no sé. Bueno, ni modo, ya perdió su chance. Quality. Hello, hello, guys. Thank you for joining back. Gracias por unirse a regreso, guys. Okay, guys, I want to say I do apologize because there is a mistake here. Hay un error acá, guys, que creo que muchos no notaba. Porque aquí falta la palabra en. Okay, acá en submit falta en. That's why it didn't work before. Creo que todos les dije en los grupos. So we will make this, guys, vamos a hacer esto. Could you please tell me the answers about this? How would it be, guys? ¿Cómo lo vamos a ordenar? What would be the first step to make a purchase online? Guys? Hello, teacher. The order is go to the online web page. Go live to the online web page. Next one. Login to your account. Login to your account. Okay, what else? Select the items or select the items to purchase. To purchase, okay. Check the price. Check the price. Check the price. Write the right building address. Write the building address, okay. Confirm the method of payment. Confirm the method of payment, okay. Credit card information. Credit card information. Credit card information.
and confirm your information and submit. And submit. Very good, guys. Okay. So let's see. I want to hear now, guys. I want to hear from, let's see, Marcos Amilcar, could you please tell me a name of a person, one acceptable reason and one not acceptable reason? One. Hey, hello, teacher. Hello. No, not my name, ¿verdad? No, not your name. No. Maybe okay. Marcos, but Marco was not part of your team. Okay. Myself, le voy a decir. Christian. Okay. Mm-hmm. Because I received the product late. Oh, receive the product late. That is that is acceptable. Acceptable, sí. Okay. Yes. Unacceptable. Uh-huh. Because I well permit. Esta sí no la copié bien. Because I want to change the product. The product. Oh, yes. That is an invalid reason, right? Because you want I need the new TV. Oh, my God. Okay, very good. Amilcar, could you please choose another person to tell me one example? Jorge Antonio. Jorge, give me just one example, okay? The quality is different from the dad's offering. Okay, that's acceptable. And I don't want the product. I don't want the product. Very good. And what was the name of the person? Lucia. Okay, great. So choose another person, Antonio, Jorge. Lucia. Aceptable reason, ¿verdad? Ah, pero ¿cuál es el name of the person? ¿A quién le preguntó? Who did you talk to? ¿O put that information from? ¿De quién es la información? La mía le puedo dar. Okay, go for it, go for it. It's okay. A valid reason is missing part. Okay. An invalid reason is expiring warranty. Expired the warranty. Very good. Okay. Choose another person, Lucia. Perdón. Could you please choose another person? Elige otra persona so they can pass. Lizette. Okay, Lizette. Thank you. Okay. A Carla Elizabeth le preguntamos. Okay. The product has poor quality. All right, very good. And the invalid reason, the customer no longer like the product. Okay, good job, perfect. Okay, the last one, could you please choose the next person? Choose another person, please. Marielos, Janet. Okay, Marielos, could you please help us with that? The inexpectable reason, the product arriving defective. Very good. For the list. Okay.
an unacceptable reason? No. Sorry, what would be an acceptable reason? This one? Okay, guys. Great, guys. Voy a irme a la attendance list. Voy a pasar la attendance list rapidito. Y mientras paso la attendance list, tenemos este ejercicio que es básicamente description and write down the correct demonstrative pronoun. Acá tenemos, guys, 6 ejercicios y abajo está la situación. Por ejemplo, en el number 1 dice, how could you buy something like? Eso es como en contexto la oración. ¿Cómo podrías comprarte algo como esto, eso, esos? ¿Cómo se va a poner? Entonces, dependiendo de lo que dice abajo, estamos hablando, dice, talking about a purse in your hand. A purse in your hand means que está cerca, right? Close. Let me do something, guys. Let me do something really quick. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un refreshment about demonstrative pronouns. Let me go to the this one. So, let's see. All right, guys, so just remember that demonstrative pronoun is a pronoun used to demonstrate any object or something or to point something in a sentence, okay? En ese caso, en las oraciones que tenemos ahorita, se está señalando algo en la oración y eso se llama demonstrative pronoun. So, remember que cuando nosotros nos referimos a algo que está cerca, decimos, this is an apple. Esta es una manzana. Cuando algo está lejos, decimos, that is an apple. ¿Ok? Cuando varias manzanas están cerca, decimos, these are apples. Y cuando varias manzanas están lejos, decimos, those apples. Those. ¿Ok? Entonces, probablemente en estas oraciones que yo les estoy poniendo ahorita no tienen imágenes, mas sin embargo tienen un contexto abajo que les explica si el objeto en qué posición está, si está cerca o lejos. Por ejemplo, la number one dice, talking about a purse in your hand. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene in your hand. Entonces, ¿cuál va a ocupar? How could you buy something like this, that, those, or this? This. This? Like this? Like this? Yes. Okay, very good. So eso es lo que vamos a ir acá. This like that, teacher. This like this. Like this. Not like that, but like this. So... guys, vamos a ir leyendo lo que dice abajo. Por ejemplo, en la segunda dice, with a pile of report on your lap. Do you know the meaning of lap? What is a lap, guys? Guys, what is a lap? Dicen, with a pile of reports on your lap. Do you know the meaning of lap? It's like a laptop. Mouse. I don't know. Like a laptop? Mm-hmm. Yes. Or no? Mm, no, your lap is like... let me see. On your legs. Like in Spanish will be like in su regazo. Pile of reports on your lap. Lizette, sorry, me mandó la información, ¿verdad? Esa es la que mandó, Lizette. Sí, teacher. Ah, ok, ahorita lo veo. Entonces, on your lap es en su regazo, ¿ok? During a long walk, dice, during a long walk, I had to wear comfortable shoes I bought during a long walk.
durante un largo camino, como una caminata, ¿ok? Durante, quiere decir que los está usando, ¿ok? Pointing at the cap of a far desk. Putting at the cap of a far desk, ¿ok? About a picture hanging on the wall. About a picture hanging on the wall, ¿ok? So, eso es lo que vamos a hacer, decidir si es this, that, these, or those. Lean el contexto y lean lo que dice abajo, ¿ok? Y ahí lo eligen. Voy a pasar la lista rapidito, guys. ¿Siguen viendo la pantalla? Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Guys, los demás tienen error en esa parte que mandó Lisette al, en el grupo. ¿Podrían verlo, please? Teacher, yo creo que no sé si era la parte que justamente estábamos hablando con Luis y con el breaking room. En la primera, bueno, en la segunda, justo de ahí, que pruebe Liz y no le pone el punto final porque nosotros... Ah. Final. Sí, se lo pongo ahí porque ahí dice point, a que agregue los puntos. Y me recordé de esto. Se lo quito. No se lo ponga. Sí, quíteselo y pruebe porque yo se lo quité y sí me dio correcto. Ah, ok. Yo también tengo problema en eso y yo se lo quité y se lo puse y no me lo aceptó tampoco. Pero sí, a mí sí me agarró sin el punto. Ajá, sin el punto, déjelo sin el punto y así. Y creo que en la, justo también en la primera, en la que va antes de esa, agréguele like. Porque yo también tuve problemas con esa y ahí le agregué like y ya no. Yo a mí la primera me salió bien, pero la segunda, la tercera y la quinta no me las acepta, le cambie lo que le cambie. Mándenos una foto al grupo para que todas podamos verificar, guys. Igual. Ya le tomo ahorita. Vaya, tengo una acá que es de la número 1. La voy a mandar al grupo para que entre todos veamos, porque lo que pasa, guys, es que yo no lo estoy haciendo, so yo no voy a saber más que ustedes en el momento, sino que ustedes me van a ayudar más con eso, ¿verdad? Porque yo probablemente pueda haber algo, pero ustedes me pueden decir, no, teacher, es que el punto es, porque imagínense, obviamente una oración tiene que llevar punto para que esté correcta, pero entonces si no le pone el punto y está correcto, entonces sí es un error que está dando el sistema. Ahí mandé una foto yo, guys. No sé si la pueden ver. Una que mandé es el número 1 a Wood. Yo le dije que lo hiciera sin el 2. I would change. Que no veo lo que dice primero. Solo changes. Sí. I would change this product. No, pero dice el 2. Teacher, but I changed in the scramble. Le quito el tú, le quito el punto, le pongo el tú sin el punto y no me lo pongo. Usted es la que me está diciendo, no. Ya son dos personas. La foto que acabo de mandar.
Yo fui teacher, pero le agregué el like, como dijo Sabrina, y ya me lo aceptó. ¿Y te lo aceptó? Sí, le puse I would like to change this world y me lo aceptó. Ahí entonces le falta el like. Le falta el like, es cierto. Vaya, permítame. No, yes, but in the number one, I have to make right now. I don't use like, it is correct. No using like. Habrá un glitch en el sistema. Me too. Me too. Yo lo hice ya en la tarde like. Y me dio. Dios mío. He wouldn't stay in this place. Mire que mandó Jaime. Jaime, ¿y ese todavía tiene problemas con ese? Sí. Aún. En la número 2, 3 y 5. In my case, le quito el only punto, the al final. Number one is correct. Sí, the other four is incorrect. Guys, hágame un gran favor. Miren, yo ahorita ya me siento perdidita porque yo veo bastante. No sé qué está pasando. A alguien que por favor mande la foto de la imagen. Perdón. La foto de la oración del ejercicio y explique qué problema da. Y yo ese mensaje lo voy a reenviar al grupo de donde están reportando todos esos problemas para que lo arreglen, please. Creo que no a todos nos da el mismo problema, porque por ejemplo, como que es diferente problema. Oh, se las aceptó con would like. A mí me las aceptó con would like. Ajá. Las otras cuatro, yo estoy seguro que las tengo bien escritas. Ajá. Ya probé con punto, incorrectas. Ya probé sin punto, incorrectas. El apóstrofe ya probé poniendo otro signo del y me están hablando del midterm, guys. Me están hablando del midterm, no. Exam. No, del de la tarea número 5. No, del midterm. Bueno, a mí me dio así en el midterm test. Ahí sí me daba quitándole el punto y poniéndole like. En el midterm. Y el problema es en el midterm. No, I have a problem in the test. I have a problem like, in the number 5. Like. Teacher, en el caso mío, yo ya lo llené. Ah, todo. Really? In the number 9, the 9 exercise. Bye, guys. Entonces, déjeme ver. En mi caso, yo ya lo llené todo y todo me dio correcto. A mí también, teacher. Vaya, guys, déjeme ver. Voy a mandar un mensaje ahorita, pero es que ahorita por la hora ya no me van a contestar. Entonces, mañana en la mañana yo le voy a mandar un mensaje y si usted todavía tiene problemas, yo voy a reportar que obviamente tiene problemas porque hay problemas en el sistema, por lo que yo reporté. Pero según el ejemplo que acaba de mandar Walter, aquí dice, por ejemplo, la número 3, él la escribió, he would like to buy. Y se supone que la indicación es would you. Uh-huh. Entonces, aquí es el sistema el problema. Yo la puse también. Sí. Voy a tratar de ponerlo así como la ha puesto él. Sí, y voy a probar si el problema prácticamente. Sí, ese era un error que lo iniciaron con would y empieza con he. De verdad. Y ese es del ejercicio número 5, ¿vale? 9. Yo acabo de cambiar así como dicen. No, no me lo. Ay, es que usted ya el sistema no lo quiere, Mr. Jaime. Sí, ya veo. Vaya, espéreme. Ahorita pobrecito lo voy a hacer porque si no, no, guys. No, yo igual, teacher, le he estado tratando de poner patas y colas desde ayer en la noche y lo mismo. Fíjense que han estado reportando bastante eso. A mí ya me lo aceptó con he would like to buy 3 again. Guys, pero quiero hacerles una pregunta. Sí, a mí también. Ya lo aceptó. Les quiero hacer una pregunta. Independientemente de eso, porque obviamente sabemos de que lo vamos a reportar y lo resuelven. Ok, esperemos eso. Pero ok, una pregunta. ¿Ustedes están 100% conscientes cuando de verdad ustedes saben que no es así?
o se han confundido con eso? O sea, yo entendí yo que fue el sistema. Esta no es la primera vez que pasa esto con el sistema. No, pero lo importante para mí, guys, sorry que le interrumpa, es de que ustedes sí estén conscientes de cómo es, y ustedes sepan, ah, no, esto se ha equivocado. Pero me preocuparía que ustedes, por el inconveniente que esté pasando, se confundan. No, vaya, teacher. En la 3 sí está un poco confuso, teacher, porque si empieza con Wu, sería como pregunta, vea. Ah, pero usted sabe que sería una pregunta, ¿verdad, Lisa? Ajá. Y en cambio, ahí, si no le empieza con el subject, ya sabe uno que es. Ah, ok. Positivo. Vaya, entonces, tal vez la indicación es confusa, pero usted sabe cómo es. That's what I wanted to know, ¿verdad? Pero siempre yo lo voy a reportar. Gracias por mandar esas capturas. Ahorita yo lo voy a reportar porque ahorita es mentira. No me va a decir, mañana lo voy a resolver. So, mañana lo voy a mandar al grupo para que lo resuelvan, porque sí he estado viendo como bastantes inconsistencias en este exactamente que lo habían reportado antes. So, it was supposed that it was sold. So, pienso que ha sido un glitch del sistema, ¿verdad? Que está dando esta varianza, porque si no fuera un error o dos errores y todos tuvieran el mismo error. Entonces, a mí ya me la aceptó, teacher, con la mayúscula, ajá, mayúscula en he, porque como no es pregunta, ¿verdad? Entonces, y el punto en final, o sea, sí lo acepto. También yo me lo acepto así, pero sigo con el problema en el número 2 y en el número 5. But guys, de verdad las disculpas del caso, pero yo lo reporto. Solamente escuché que Luis iba a decir algo y lo interrumpimos. Luis, ¿qué iba a decir? Ya me dormí. Ay, por Dios. Don't get a sleep. I have to make the four, but it's a question with point the el signo de pregunta sin espacio, y ya me la aceptó a mí también. Oh my, es en serio. Teacher. Bueno. I only had problem with the number 2 and number 5. De la 9. Like de la 9. Yes, in the night. Guys, escuchen a Luis, le pone, va a dormir otra vez. ¿Y si le pone punto? I use points. En el examen, en el midterm, en la parte 4, sí es error del sistema, porque vaya, en el ejercicio 1 de ordenar las palabras no trae la palabra like. Entonces ese era el problema, y por eso no me daba a mí, fue que me dijo Sabrina que así la había hecho, que le había incluido la palabra like, y con eso ya me agarró. Y también en la segunda, que era que el punto no... Por el punto no lo agarraba, porque la oración siempre la escribía con punto. Y al quitárselo fue que ya me dio correcta. Joven, ¿y usted me haría el gran favor de mandarme eso en privado? Podría, pero le costaría. No importa. Mándemelo, Luis. Yo lo voy a reportar mañana. Lo que pasa es que ahorita I'm so confused right now with all this. So, mándemelo exactamente cuáles son los errores que a todos se está repitiendo. De igual manera va a decir, ok, esos dos se están repitiendo de diferente manera también. Cristian, la 3 me dijo, ¿verdad? El again lo puso al final. Guys, voy a pasar la lista rapidito. La número 2 y la número 5 me da problemas nada más. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del CID. Present, teacher. Y Liliana Carolina Calderón Cisneros. Liliana, ¿no? Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez. Jonathan Alexis González Torres. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Guys, Nelson, usted se queda conmigo today, okay? In the 101, please. Thank you. Julio César Ramírez Arévalo.
Present teacher. Linda Magali García Montoya. Ok, teacher. Kenny Lizeth Coyer de Barrientos. Your teacher, present. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Qué callado estado, muchacho. Es que no entiendo esa tarea nueve. Me da mucho dolor en todo. Present teacher. Thank you. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Thank you. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmar Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. En Lizeth del Carmen Hernández Miss Smith. Present. Ok, guys, so Luis, confiamos en que Luis me lo va a mandar. Luis, please, don't be like that. Mándemelo, yo lo voy a reportar. Teacher. Please. O alguien que me haga el favor, vaya, guys, no sean así. Al grupo. Al grupo, ajá. Teacher, no me menciono. No me. ¿A quién? Sí. Marielo Janet. No, Marielo Janet Cornejo Erazo. Presente. Thank you. Sorry. Okay, guys. Thank you. Teacher. Yes. Creo que a mí tampoco. No sé si estaba dormido. Jorge. De. Jorge Antonio. Con Luis dice. Jorge. Jorge Antonio sí, sí. Feliciano Rivera. Bueno, let's repeat it because I don't remember. Jorge Antonio. Sorry. It should be. No sé, la verdad. Sí, es que como. En este pedazo le dije a José Nelson, so I don't know people por eso. Pero I'm not sure. Pero si fue así, sorry, guys. Sorry, ok. Prometo no volverlo a hacer muchas veces. Porque muchas veces. Pues, lo vuelvo a hacer, ¿verdad? No, es que necesito muchas lentes. Veces, de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Se acuerdan cuando le estaba cambiando siempre el apellido a alguien? Todos los días le cambiaba el apellido. Vieran qué feo. La mente, ¿verdad? Pero okay, guys, did you finish? Did you finish with the demonstrative pronouns? No. No. Okay. We will do it together. Lo vamos a hacer juntos. Number two. Lucía Susana, could you please read it for me? Number one. Number two. And number two. Those reports are very heavy. Heavy. Okay, guys. So heavy. Is those or this or these or that? This. This or this? This. Okay, so is this porque está on your lap, okay? Está en su, ¿qué le dije que era? Regazo. En su regazo. Por eso están cerca de usted, so is this. All right, number three, guys. I had to wear, ajá, porque ya los terminé de utilizar, ¿verdad? Por el verbo, miren, I had empezado. I had to wear those comfortable shoes I bought. Very good. Number four, comfortable. Okay, let's see number four, guys. Number four, can you bring me that cup I left in Anna's desk? Number five, guys.
That. That are. I'm sorry. This. This? Yes. These or those? Those porque está hanging on the wall, está colgado en la pared, hanging on the wall. Those are Mr. Pineda's children. What about number six, guys? In that, very good, that. In that picture, you see my wife and daughter. Questions about those exercises, guys? Preguntas? No? Question? No questions? No questions, guys? Okay. No. Okay. So let's see, guys. We just have those different questions. That would be interesting. Let me do something before doing this. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo, guys. Rapidito. Y si tienen preguntas, me lo van diciendo, porque vamos a cerrar ya con todos los temas que vimos esta unidad. Bueno. This week. So, guys, quiero que de verdad, me sean súper honestos. Si tienen preguntas, me las dicen. ¿Por qué? Porque ahorita es, ustedes saben que hacemos bastante review de los temas, pero siempre se llega el viernes donde hacemos un review de todo, ¿sí? Entonces hay algunos temas que ya no los volvemos a ver. Si usted tiene una duda, hágala. Pregunta, hágala. Si tiene una duda, dígame, ¿sí? No se quede con la duda, please. Así que vamos a hacer un review rapidito de esto. Give me a second, please. Un review rapidito. So, guys, we already explained the demonstrative pronouns. Ya explicamos los demonstrative pronouns. And let's go with can and could. Now, guys, vamos a ser muy participativos. I want to hear from you. ¿Cuál es la main difference? ¿Cuál es la main difference between can and could? Alguien que nos explique acá. Cool is more polite. Cool is more polite. ¿Qué más, guys? Can is in present and cool is in past. Very good. Can is in present and could in past. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de esos dos? Both express general abilities. Very good. Good job. One is in past and one is in present. Very good. Next, guys, another one. Cool is pasado. Good is past. Good job. ¿Qué más? What else? No more? Guys, do you have questions about this? Oh, let me ask you a question. Si quiero utilizar el can, el could para un request, ¿cuál de los dos es más formal? Could. Okay, perfect. Very good. Okay. Questions about can and could? Questions, todo claro, guys, como el water, clear like water, more than clear than water. Okay, let's go with may and might. ¿Qué me pueden decir de may, la diferencia entre may and might, guys? What is the difference between may and might? May is more than possibility. Okay, may is more is polite. What? More polite. May is more polite than might, guys. Yes.
Y más posibilidad. Más posible, exacto. Si comparamos el may con el can, ¿cuál es más polite? ¿El may o el can? Can. Yeah. It's más polite. May. 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 Perfect. May. ¿Cuál es más probable que suceda en la acción si usted lo dice? ¿El may o el might? May. ¿Y el menos probable? Might. Might. Perfect. Very good. Eso es lo que necesito, guys. Lo demás, don't worry. Okay, questions about may and might? ¿Preguntas? No. Guys, con estos modal verbs, con estos cuatro que hemos aprendido, can, could, may and might, ustedes utilizan el particle to. Ocupamos el to in the middle of the verse. Decimos, I may to go, I might to go, I can to go, I could to go, ¿o no? Yes. No. No, we use in En ninguno, ¿por qué? Why, guys, why? Because the next verb is an infinitive verb. No. Why? Why we don't use to? Porque si yo digo want, por ejemplo, yo quiero ir a la playa. I want to go to the beach. Yo ocupo el to con el want. Pero ¿por qué con el may, con el might, con el can, con el could no ocupo to en medio de los dos verbos? Why? Because it's a modal. Porque son modales. Very good, because they are modal. Good job. Okay, great. Very good. Ahora, con el would es un modal o no es un modal? No, no es un modal. No es un modal, very good. Sorry, no es un modal, el would. Guys, el would es un modal, yes or no? Yes. El would is a modal, very good. Sorry, guys, voy a hacer un paréntesis rapidito. Mabel, intente, I would like to. I would like to change this product con el punto y sin el punto. Mabel. Teacher. Mm-hmm. Okay, teacher, ahorita. I would like to change this product. Inténtelo con punto y luego lo intenta sin punto. Y luego. Ajá, sorry. In the sense of I write, I will change this product. Ajá, es que esa sería la que tendría que ser. I would change this product. Pero a ella no le salió bien, ya se lo había dicho yo. Pero ajá, no sale bien. Claro, no. Sí, teacher, lo único, o sea, eso nos pasó en el ejercicio anterior, pero aquí en el middle exam también, o sea, pasa lo mismo. Entonces ya lo corregí y sí, ya me cambió, pero el otro, la segunda. A la segunda. Let's see, we wouldn't like to stay in this place. Con punto y sin punto, ya lo intentó. Ahorita lo voy a intentar sin punto. Sin punto, creo que sí da. Pero probé sin punto y no da. No. Oh my God. No. No. Tal vez si le quito el to like, no sé, el like to. Déjeme ver. Porque no. We wouldn't like. Ay, no lleva like, teacher. Ah, bien. Dice like to wouldn't we this same place. No. Ahorita se la voy a mandar en el grupo, la número dos, guys. La número dos, no, solo dice wouldn't.
Will this stay place in green? Wouldn't stay in this place. Y así le salió a Walter. Buena. Ok. Sin el we. Vamos a ver. Wouldn't stay in this place. Le salió buena él, dice. Ahí lo mandó okay. Walter. Sí, pero yo lo traté de hacer así y no me la tomo. Sabrina, ¿usted cómo lo puso? Porque usted le puso bien. I wouldn't like to stay. We wouldn't like to stay in this place. Si es en el test, lo puse sin puntos. Y de ahí Mr. Jaime todavía tiene esa mala. Jaime? Yes, todavía. O sea que ustedes dos todavía tienen problema, ¿verdad? ¿En cuál? La 2 y la 5. En la 2. No me hagas. Yo tengo problema en la 2 y la 5 de la tarea 9. Igual. Y en la 1 y la 2 del meter exam. En el middle ya solamente me queda la 2, pero sí. No lo, le cambio todo y no, no. Entonces vaya, el problema es la 2. En la 1 del meter exam ya probé yo con I would like to change the change product. I would like to, y o sea, ya probé con el like, sin el like, con puntos, sin puntos, y me sigue dando error. O sea, no, no da señales. Ahorita, buenas noches. A mí en la tarea, teacher, de la, en la 2, así me salió bien. Acá está en el chat con we wouldn't. Perdón, solamente, ahorita lo voy a compartir, guys, solamente una pregunta. El que dice, we wouldn't like to stay in this, ¿esa es el midterm o es la actividad 9? Es que son los mismos, teacher, solo que la 9 y en el midterm test son los mismos, solamente que en la midterm test, yo en la 1 le puse like to y la 2 no le puse punto. Y en la parte 9 no le puse like to y sí le puse punto. Vaya, ahora dígame, dije, buenas noches, mis participantes están teniendo problemas con el midterm exam y con la tarea 9, ¿ok? Las preguntas en lo... en las que están teniendo problemas son, vayan diciéndome la guys, please. 1 y 2. No, creo que sería mejor que nos fuéramos en orden. La 2 y la 5 de la tarea 9. La 1 no. La 2 y la 5 de la tarea 9. La 1 y la 5. Espéreme, la 2 y la 5 de la tarea 9. De la tarea 9, correcto. Ajá, ahora. Y la 1 y la 1 y la 2. De la parte 4 del meter exam. Y la 1 y la 2. Teacher, pero yo considero que debería de notificar que tenemos problemas con la parte de wood, porque es el, algunos nos da error en una, otros en otra. Y... sí, ahorita lo voy a poner, solamente voy a poner, ok, las preguntas en las que están teniendo problemas son pregunta 2 y pregunta 5 de la tarea 9 y la pregunta 1 y la pregunta 2 del midterm exam. ¿Estamos bien así? ¿De qué parte del examen me dijo Cristian? De la cuarta parte del examen, ya la última. Ok, vaya. Eso es específico, ¿verdad? ¿Alguna otra que hayan tenido un problema? Sí, claro. Este, Marcos, también Oscar mandó acá un... Yo lo copié y lo pegué en el número 2 y ya me la aceptó. Pero la tenía igual. O sea, no sé. No sé cuál es el problema. Será el apóstrofe. Porque a mí me parece diferente el apóstrofe aquí en el teclado. Eso es lo que les iba a decir para mí. Que yo uso,
El apóstrofe, cambiando el apóstrofe, no sé. Posiblemente. I have to change the apostrophe without a signo y me lo tomo bueno. Okay, entonces guys, me comentan que el al 39 es el apóstrofo correcto, dice. But in the cell phone, what is the correct? Because everybody use cell phone to make the exam. Yes, sir. 39. The apostrophe is the problem. The apostrophe is the problem. Ya cambié el signo y... Sí, pero yo... En la 1 y la 2 del meter exam, acabo de ocupar el mismo apóstrofe que usé en la 2 y la 9 de la tarea 9, en la 2 y la 5 de la tarea 9, y ahí me lo están incorrecto. Pero mi tía me lo aceptó cambiándole el apóstrofe. Cambiándole el apóstrofe, pero lo está haciendo desde la computadora. Sí. Entonces quizás esto es... Porque la mayoría están haciendo desde el teléfono. Un maestro me contestó eso. Creo que ya tenía experiencia. Pero yo estaba desde la computadora. Y nada, le cambio el apóstrofe y nada. Teacher. No, utiliza el apóstrofe con el comando que puede decir de la 39, ¿no? Teclado no tiene. Ya estuvo, ya cambié apóstrofes en todas y ya están correctas todas. En todas cambié el apóstrofe. ¿Cómo se las cambió? Usando el teclado, el teclado del teléfono, porque yo hago todo en el teléfono. Mándenos una captura de qué ocupó. El apóstrofe normal que uno sabe poner. Yo lo mantengo apretado y arriba donde lo mantengo apretado salen otros apóstrofes. Y hay que poner el apóstrofe que es recto y no el que es inclinado. Ajá, porque no yo solo tilde, un recto tengo. El que recto. No, Cristian, porque yo ayer la hice y la 5 es la que tengo mal, igual uso. Es que fíjese, Linda, que yo creo que depende de la configuración del teclado de cada celular. Sí, también. Qué lío con este apóstrofe. Nunca lo estoy haciendo en la compu y lo hago con el apóstrofe que está hacia abajo. Al 39. Ajá. Pero el apóstrofe que le aparece es totalmente recto, como una línea recto. Recta. No, recto. No, recto. El otro lo quité porque no me funcionaba con las demás. Entonces, pero la número 5 trate de copiarla así como la tengo, la acabo de ver. ¿A dónde? Copiar y pegar. Vamos a ver. Hay veces el problema es que dos veces le da espacio a uno. Sí, no, pero yo la acabo de mandar así y ya la corrigió. Ya la aceptó, ¿no? Sí. Bueno. Me dicen si les funciona o no. Igual yo ya lo reporté. Nunca imaginé que un maestro nos iba a ayudar con el apóstrofe. Pero, guys, thank you. Thank you for your patience, ¿ok? Pero aún así, teacher, es raro porque yo la primera vez, hoy mismo que acabamos de empezar a hablar sobre este problema, usé el apóstrofe que acabo de usar ahorita y al principio no me lo aceptó y ahora sí. Está bien confuso. Está embrujado. La solución está en que no hagamos tarea. Ay, Dios mío, Marco. Que no dejen tarea. La solución es que no usemos contracciones. No, pero... Eso detestamos las contracciones. No, pero yo ya lo reporté acá. Yo ya lo reporté y les dije que en general todos mis participantes han tenido problemas cuando se llega el momento de escribir would. Y ya cambiaron el apóstrofe y ni aún así. Así que me solucionan eso. Ah, mentira, no. No, regrésalos al nivel 1, le van a decir. Vaya, teacher, en mi caso yo copié el que tiene Jaime, pero solo le tuve que quitar el punto. Y el apóstrofe estaba bien, entonces, y ahí sí ya me funcionó. Oh, my God. Mr. Jaime. No. No se moleste.
escribiese cada ejercicio en WhatsApp, ya numerado. Sí, ayúdenos, Jaime, lo siento, hay que lo molestemos hoy. Vaya, guys, rapidito, terminemos este review, please, porque ya va a ser hora. So, el would, guys, ese es un modal verb. Ahora, ¿qué me pueden decir del would? Guys? It's more polite could. It's more polite que could. Perfect. It's more polite than could. Great. ¿Para qué lo utilizamos? What are the uses? Request. Request. Offers. Offer. Decisions. And decisions. Very good. Now, guys, what is the difference between would and would like to? What is the difference? Is there any difference? Hay diferencias? Is there any difference, guys? No? ¿Hay diferencias o no? No difference. Okay, questions about would. ¿Preguntas acerca del would, guys? Okay, so what about I would like to? Again, guys, would like to. ¿Cuáles son las, what are the uses of would like to? What are the uses? Expression de idea. Sorry? Expresión de idea o deseo. Oh, desire, very good. Express desire, very good. What else, guys? Invitation. Invitation and? Request. Very good. So, guys, what is more polite? El would like to or could? And request. Would like to. Would like to. Perfect. What is the difference between would and would like to? What is the difference between would like and would like to, guys? Would is to the future, or and would like to is to desire or idea. I don't know. There is no difference, guys. Solamente. Solamente en la estructura. El would es un modal. También hay otra diferencia, que el would es un modal y el would like to no. Entonces, cuando escriba would más el verbo, no le va a poner el to. ¿Ok? Y si usted escribe would like to, es toda la frase. Entonces, hay dos diferencias en estructura y en que uno es modal y el otro no. Pero other than that, they are the same. I mean, tienen el mismo nivel de formalidad. Would like to va con un verbo. Espera. Los dos van con verbos. Yo puedo decir right. Would like to go out. O puedo decir would go out. Ok. Guys, me escribieron algo acá, se lo voy a mandar. Resolución. Ahorita se lo voy a mandar. Estos bichos se están dando copia, van a decir. Vaya, miren, guys, ahí les voy a mandar lo que mandó este teacher. Leanlo, please, a ver si se le funciona. Ahí les puse.
por experiencia anterior, le puedo recomendar que cierren y vuelvan a abrir la plataforma, y que si pueden copiar y pegar es mejor, pero si es de celular deben buscar la tecla de números y buscar el apóstrofe. ¡Wow! ¿Quién iba a pensar todo esto? Y si es general, pues ahí sería de ver con soporte. Ajá, sí. Sí, teacher, así es. En celular uno entra a los números, busca el apóstrofe, pero el apóstrofe general, el primero que aparece en el teclado del teléfono, no funciona. Y cuando uno lo tiene apretado, aparecen otras opciones de apóstrofe. Uno ocupa el apóstrofe rectecito, pero en ocasiones sí funciona y en ocasiones no. Yo primero probé con el rectecito y no me funcionó. Probé con el que va como una tilde y tampoco. Y hoy hace poquito vuelvo a probar con el recto y hoy sí me lo acepto. Ok. O sea, no es siempre. Va, igual manera yo le puedo decir que es en general. Ok. So, volviendo to the topic. Come back to the topic. Let's see. So, creo que sí ya me dijeron todo acá. Ok. Guys, do you have any questions about what we have studied this week? ¿Tienen preguntas? Los modales, guys, son bien utilizados para conversaciones, ya sea informales o formales, para peticiones, para invitaciones, para permissions, etc. So, esos verbos son muy importantes y el uso de ellos es muy importante también, ¿sí? Así que pues solamente quisiera saber si hay alguna duda de parte de ustedes, guys. Algo como yo les puedo ayudar con esos verbos. Necesitan más práctica, yo les puedo dar más práctica, pero sí necesito que díganme, que me digan ahora o callen para siempre. Amén. ¿Más práctica con? Sorry. El wood line. El wood line ya lo vimos en dos clases. Pero it's okay, no, don't worry, Marco, solo lo estoy molestando. Ahorita the mismo might. Yo le estoy buscando wood line too, ¿ah? With the might. Con el might. It's difficult for me, might. Because it's like a conditional. No, es que fíjese que les dije que en ese no nos metamos en conditional ahorita, si no se van a confundir. Con el might solamente tengamos en cuenta, chicos, las razones que ustedes me dijeron, porque si se meten en conditional, se van a confundir. Y todavía no lo voy a confundir todavía. Eso estructura ya la vamos a ver, probablemente en intermedio. Eso es miedo al éxito, teacher. Después están diciendo, ay no, teacher, usted mucho nos está trayendo. Que no sé. No, mentiras. Luis nos dice, y Marcos, pero no les digan. Mire, Marcos, mire. No. Of course not. No es así. Ahorita le estoy buscando más práctica, guys. Con my y con would like to, ¿verdad? Pero sí, Sabrina, don't worry about it, ¿ok? Ese conditional, don't pay attention to that, ¿ok? Pero lo otro estamos bien. Sabrina. Yes, teacher. It's just practice. Thank you. Would like to... Any other question, guys? Any other suggestion? Any other comment, please? Ahorita les estoy buscando los exercises, okay? It's my dog, okay? Sorry. Acabo de ver la page
And I believe it's this one. Vaya, guys. Ahí les mando una práctica de would like to. Y de might, ¿verdad? No more questions, guys? No? Okay, guys, rapidito voy a pasar la lista, all right? Before you go, because it's time. Let's see. Lizeth del Carmen Hernández, Miss Smith. Present. Thank you. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Lucía Azucena Chica de Claros. Present. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Walter Alexander Lemus Medina. Present, teacher, sorry. It's fine. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Marta Lidia Godínez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present, teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. And Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Okay, solamente José Nelson Ruiz Moreno, you stay with me. Guys, thank you very much for joining the class. I really appreciate your effort during the whole week. I hope you have a fantastic weekend and that you rest a lot and you enjoy your family, okay? So have a nice night. Take care, guys. See you on Monday. Si todavía alguien tiene problemas con lo con el examen, me manda un mensajito, please, okay? And sorry again for the inconvenience. Espero que lo puedan solucionar pronto y ya no les pase eso a ningún otro participante, okay? So thank you guys. Have a great night. Bye bye. Bye. See you on Monday. Happy weekend as well. Bye bye. Teacher, disculpe. Dígame. En resumen, ¿qué dijeron? ¿Cómo solucionar el problema de las preguntas de would? Porque a mí siempre me salen mal. El apóstrofe. Ahí mandé como una captura de imagen. Ah, mandó en el grupo. Ajá,
ahí dice que la mayoría es con el apóstrofe. Que ahí están los pasos de cómo podría buscar el apóstrofe. Si lo está haciendo desde una computadora, le va a ayudar la opción de al 39. Y si no le funciona así, quítele los puntos o se los vuelve a poner. Si no funciona de esa manera, me dice hoy. Ok. Ya con eso tendría que funcionar. Me avisa, Kenny, hoy. De acuerdo. Have a good night. Have a good night as well. Bye bye, Kenny. Hasta mañana, teacher. No, no se vaya. Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bien, teacher. Bien, bien. Qué bueno, Nelson. Bueno, entonces Nelson, de verdad ese espacio usted sabe que es creado para poderle ayudar de la mejor manera. Quisiera saber cómo le puedo ayudar con su proceso de aprendizaje en este idioma. La verdad es que también quisiera aprovechar para felicitarlo, Nelson, porque lo veo muy animado, lo veo muy concentrado y al mismo tiempo yo veo mucho improvement, mucha mejora en muchas áreas del inglés. Sí, yo creo que antes estaba un poquito más con miedo, ahora lo veo más participativo y más asertivo al momento de participar. Así que felicidades con eso, siga así. Y de igual manera, para eso tenemos este tiempo, para que usted me diga cómo yo le puedo ayudar para mejorar, para seguir haciendo lo que está haciendo. Y si puede hacerlo mejor, pues está bien, Nelson. Y si hay algo, prácticas más o por ejemplo, algún refuerzo que usted necesita de algún tema en específico, dígame, ¿sí? Sí, física, prácticamente, teacher, bueno, ha sido bien, ¿cómo se llama? En los módulos anteriores ha sido bien, fui bien intenso en todo. Usted lo sintió intenso porque como era el primer aprendizaje, te sintió así para todos. No, ajá, pero yo me sentí también como que estuve más entregado. Y este módulo, por diferentes razones, he estado un poco frío en todo. Este mes ha sido cruel para mí. De verdad. Por la situación del trabajo, luego me he descuidado. He perdido más clases que ningún otro módulo, así es que yo esperaría pues que el próximo sea mucho mejor. Inclusive he sentido que en este módulo he aprendido mucho menos que en otros, sin embargo, pues, sí, sin embargo, pero es por mí, porque yo he estado un poco, ¿cómo se llama?, con poca retentiva, nada se me ha quedado. O sea, yo he estado luchando. Fíjese que yo me quedo aquí en el trabajo, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Después de la pandemia ya no me dejaron viajar en bus colectivo, entonces me dan un carro, pero yo procuro viajar lo menos posible por cuestiones de gasolina, economía. Entonces, cuando yo voy a la casa, por ejemplo, me falla el internet y ese es otro dolor de cabeza que más me desanimé, pero igual estamos echando ganas y el problema ahorita, teacher, es que, ¿cómo se llama? Es que yo estaba un poco desconcentrado. Ah, ya entiendo. Sí, básicamente ahí está. Yo creo que si le pongo un poco de más ganas, ya nomás termine estas tareas y estos exámenes que están ahí por realizar, que ahorita lo voy a hacer. Espero ya concentrarme un poquito más y porque sí me da, ¿cómo se llama? Me da tristeza quedarme un poco atrás, pues ya casi sí. Todo bien avanzado. Usted también ya va avanzado y ha mejorado mucho, Nelson. Sí, no, así que no se quede atrás, yo sé que lo puede hacer. Así que ahorita lo que estoy haciendo es tratando de memorizar los verbos, que son los que básicamente, los verbos, que de repente yo quiero hacer una oración y ya no me acuerdo. Por la falta de vocabulario es, entonces eso que está haciendo es súper bueno, porque eso le va a ayudar a usted a mantener una conversación y a practicar más porque va a tener más vocabulario en eso. Entonces siga haciendo eso. Sí, la otra es. Dígame. La otra es la ¿cómo se llama? La lectura. Ya en la escritura, pues ni modo, ahí vamos aprendiendo, pero en la lectura yo todavía me quedo con palabras que he estado practicando, que las digo. Yo creo que tengo que practicar más, ¿cómo se llama? La lectura.
No, no, perdón, más vocabulario, más, es decir, cuando usted, si usted me pone a leer, por ejemplo, un par de párrafos, ya se me olvida qué es lo que es. O no es que se me olvide, sino que para leer soy malo en el inglés. Entonces ahí quisiera concentrarme un poco más. Estoy tratando de buscar libros en inglés y estar practicando. En internet, Nelson los ha buscado. En internet, sí. Mire, sabe de que hay muchos lugares, no sé si usted va al centro o si va al centro. En el centro, fíjese que no sé por dónde está, porque yo no me acuerdo, pero hay un lugar donde venden infinidad de libros bien baratos, porque ya son usados. Son usados. Pero no recuerdo dónde está el lugar. Busque ese lugar, pregunte, mire dónde vive, dónde venden libros usados, pregunte. Y ahí vaya a comprar, hay libros de $1, diccionarios de $1, bien bonito. Yo ahí encontré mi diccionario Western Dictionary, que es uno de los mejores. Y busque libros para niños, Nelson. ¿Por qué para niños? Porque el nivel es básico y usted va a aprender ahí. Una, esa le recomiendo, si no, en los usados, Nelson. Pero en esos usados donde no hay solamente ropa, sino que hay más cosas. Sí, sí. Creo que hay uno que se llama, que es como verde. Premium Center, creo que se llama. Premium Center... Allí, Premium Center, en Shopping Center, creo que allí, no. Ay, yo no he visto libros. Yo he ido al Shopping Center y no he visto libros. Pero sí me han recomendado un lugar. Allá en el de Santa Tecla, allí enfrente del Parque San Martín, ahí hay un Shopping Center, pero dígales que anda buscando como libros. Y ahí se va a entrar, perdón que lo interrumpí, a una sección donde como están como lo más barato. Entonces usted entra y ahí está como un solo desorden. Entonces usted busque libros ahí y a veces valen 35 centavos, 2 por el dólar. Eso le va a ayudar. Sí, no, no, no. ¿Qué me iba a decir, Nelson? Perdón. No, estaba, le iba a decir de que mi hijo, el último, está cursando 7º grado. Él tiene 13 años. Y le han metido bastantes charlas en inglés, ¿verdad? Pero básicas, ¿verdad? Entonces ahí hemos estado practicando un poquito con él y me dice, no, pero bueno. Yo ya lo voy a dejar, me dice, cabal, porque tú le digo, pues sí, mi amor, le digo, tienes todo el tiempo del mundo, ese es tu trabajo, aprenderle. Y yo paso más empapado en el trabajo, en los recibos y en todo. Pues, me olvida, ya cuando hago aquí se me olvida lo que la teacher me ha enseñado. Le digo. Lo que entonces, tiene que hacer Nelson es practicar con él cuando pueda. Ahí hemos estado practicando conversaciones que le han dejado. Por ejemplo, con otro niño tenía una su conversación ahí, la estuvimos practicando el fin de semana. Y algo, pero de verdad, teacher, yo bien agradecido con ustedes porque cuando yo inicié, no hombre... Yo no sabía nada, o ya de repente me sale ahí un exactly, un cualquier cosita ahí, vea que... Eso me gusta, que usted intente, saque esas palabras, no se quede callado, Nelson. Mire, no sé si se ha fijado en Marcos. Ve usted una gran diferencia en Marcos. ¿Sí o no? Marcos lo conozco desde hace más o menos 15 años, él es un compañero de... Si lo ve, dígale la plática que tuvimos, porque todavía no tengo el one-on-one con él, dígale que yo digo que lo veo diferente. Se ha fijado que ahora no habla, y cuando habla, él como que le da más pena, entonces entre menos hable usted, menos va a aprender. Eso. En cambio, hace dos cursos, él estaba así, mire, y él era bien asertivo en todo, pero era porque él ya tenía el hábito, entonces uno se cree ese hábito y cuando usted menos se lo espera, Nelson, usted ya está hablando inglés. Sí, le creo. Sí, este le ha pasado a Marquito. Marquito tiene tiempo de andar practicando, querer aprender, pero quizás se ha quedado corto. Ya voy a hablar con él porque se ha quedado. Hay que motivarlo. Yo lo motivo, pero créamelo, cuando yo paso a veces a caja ahí por donde él está y platico, porque yo a veces voy a recoger las órdenes, las facturas que él hace, y yo le digo, ¿qué tal? Yo lo veo bien motivado, teacher, a Marco. Marco, creo que va a tener éxito. Me dice, yo no me quedo por nada. Usted también, Nelson.
Sí, sin duda. Yo los quiero ver a los dos juntos después, así que síguele metiendo cualquier cosa, dígame, moléseme, teacher, mire. A mí me gusta que me pregunten en medida de la clase, teacher, porque imagínense que usted se quedara callado, Nelson. No, sería lo peor. Así que siga de esa manera y molésteme 10 veces más. ¿Me entiende? Hoy sí, a medio paja, te decía, era bastante molestando. Sí, agárrela, agarre paja. No, en serio, 10 sí. veces sí, más de lo que me está preguntando, pregúnteme. Sabe que a mí me alegra porque yo digo, Nelson está aprendiendo cuando me pregunta. Eso es lo que yo pienso. Entonces, ya a mí yo me siento contenta. Sí, eso, sí, gracias, teacher, por el apoyo, porque la verdad es que dice que eso es lo que lo motiva a uno, que ustedes como maestro están siempre echándole el rampucón a uno, el abrazo a uno para que uno no se detenga, ¿verdad? Porque ya uno a veces ya de viejo ya uno se cansa y dice, ay, tira la toalla. Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Uno da el consejo y a veces se queda con alma. Yo le digo después, pues, no desistan. Entonces, hoy me toca a mí no desistir. Así que ahí vamos a estar al pie del cañón tratando de, con lo poquito que podamos, aportar, ¿verdad? Eso me gusta, Nelson. No se me desanime, que yo quiero verlo a usted que se gradúe todos los cursos. Oye. Excelente. Vale. Ahí vamos a estar. Voy a estar pendiente de usted. Y me participa más aquí, sí, como está. Y yo sé que a veces es muy cansado, créanme que ahorita yo estoy, Dios mío, siento que ha llegado el 99%, no, perdón, 0.1% de batería, o 1 o 2% tengo ahorita. Pero si tengo que dar otra clase, yo no puedo darla así. No sé dónde tengo que agarrar el 1% de la energía, entonces... Trate de hacer todo lo posible, trate de sacar esa energía, esa motivación, porque de verdad lo está haciendo bien. Oye, y no echa a perder eso. Así que no, para nada. Oye. Para nada. Vamos a la otra, ya de aquí para allá, el medio para allá, creo que vamos a estar un poquito más compenetrados, vamos a perder un poco más la pena. Y como usted dijo, algo que se me ha quedado en la mente es equivóquense, ¿verdad? Yo siempre digo eso también. Sí, equivóquese. Mire, yo la verdad, yo siento, Nelson, que a mí eso me ha funcionado mucho con todos mis alumnos. Y no es por jactarme, pero lo digo muy humildemente. Yo he visto muchas maneras de enseñar y la que menos me ha gustado a mí es la correctiva. O es en la forma donde ustedes lo hacen sentir mal. O simplemente lo dejan, ok, vienen 10 en la carrera, se queda uno y lo dejan. No, a mí me gusta traerlos a todos porque me estresa que una persona no esté en ese lugar y yo lo voy a traer. Porque no es tal vez estrés como lo dije, sino que es, me desmotiva a mí. ¿Sí? Sí. Entonces yo siento que tienen que ir todos en línea y yo no puedo seguir si uno está así. Fíjese que ahora, perdón que me alargue, pero ahora yo recibí un niño, antes de esa clase, yo recibí un muchacho, ya está señor, a una clase que ya llevamos meses. Y si usted me pregunta, él tiene 0 de inglés. Entonces, yo no sé cómo lo voy a hacer, Nelson, pero yo lo tengo que nivelar porque es mi deber y no sé cómo lo voy a hacer. Y créame que a veces es bien frustrante en ese momento, sí, porque es mucha diferencia. Pero yo dije, acepto este reto y no sé cómo lo voy a hacer, pero eso va a pasar. Y gracias a Dios yo lo he conseguido, pero créame que mi metodología es decirles, hablen, equivóquense, traten, porque si uno no trata, si uno no se equivoca, no aprendería en inglés, así es. Aunque usted lo hable todo chabeleado, como dice, aunque lo hable mal, pero está hablando. Lo importante es que esté hablando. Uno, mientras pase el tiempo, uno solo se va a ir corrigiendo. Hasta ni necesita que lo estén corrigiendo uno, sino que uno mismo se va corrigiendo uno solo. Entonces la cosa es practicar y empezar a hablar. Así que usted, Nelson, usted puede, ¿ok? Y para mí, usted en este momento está al nivel que los demás. Lo único que tiene que hacer es motivarse un poquito más y seguir participando más. Y ya va a ver que los resultados van a estar ahí. Se lo prometo. Participe más y ahí van a estar los resultados. ¿Oye? Ok. Vale. Confío mucho en usted y aquí estamos. Thank you.
Bueno, les deseo que tengan una excelente noche y muchas bendiciones para usted y su familia, Nelson, hoy. Igualmente, teacher, igualmente. Cuídese, bendiciones, bueno. Y nos vemos. Adiós, cuídese, bye bye. Bye.